La cadena de televisión estadounidense DCW dio luz verde para la creación y piloto de la serie Batwoman, mismo nombre de la superheroína ficticia en el universo de DC Comics, protagonizada por la actriz australiana Ruby Rose. La descripción oficial de CW es armada con pasión por la justicia e instinto para decir lo que piensa. Kate Kane vigila las calles de Gotham como Batwoman, pero aún no la llames héroe. Kate deberá superar sus demonios antes de convertirse en el símbolo de esperanza de Gotham. Esto convierte a Batwoman en el primer show televisivo de superhéroes con una actriz lesbiana como protagonista, además de que el personaje ficticio también es homosexual en el arco argumental de los cómics. La tarea de escribir la trama se le encomendará a la guionista estadounidense Caroline Dries, escritora de la serie The Vampire Diaries, y la producción ejecutiva será de Greg Berlanti. De acuerdo con el portal Reporter, el encargado de la dirección del primer episodio de Batwoman es David Nutter, el director de episodios pilotos de otras series como Game of Thrones, Arrow y The Flash. Esa serie se convierte en el noveno producto donde colaboran CW y DC tras las series Arrow, The Flash, Vixen, Supergirl, Legends of Tomorrow, Constantine, Freedom Fighters, The Ray y Black Lightning. Celebridades. Belinda sorprende a sus seguidores con su nuevo look. Gossip. Rupert Grint, de mago a criminal.